nos hemos desplazado hasta Lili Álvarez para charlar con Íñigo, con Mostaza y con Antonio, porque tanto Íñigo como Mostaza son los entrenadores más pequeños de la escuela y ya con tan solo 11 años ayudan a Antonio en el Benjamín. Cuéntanos un poquito, Antonio, ¿cómo es la experiencia con estos dos fenómenos? Pues la verdad que es una pasada. Es una pasada porque como entrenador el mejor premio que puedes tener es que jugadores tan pequeños tengan esa ganas de aprender. Tengo la suerte de llevar con ellos desde la temporada pasada en la Alevín C. Este año juegan también conmigo en la Alevín A, también soy su entrenador en la Alevín A. Entonces tener dos jugadores con los que día tras día durante la semana estás con ellos, que además tengan ese interés por aprender y compartan contigo entrenar a los más pequeños, la verdad que como entrenador es el mayor premio que puedes obtener. ¿Y cómo surgió la posibilidad de que tanto Íñigo como Mostaza se unieran a tu cuerpo técnico del Benjamín? Pues todo empezó porque en el Benjamín yo no tenía segundo entrenador este año, entonces el hermano de Íñigo, Alvarito, juega en el Benjamín C. Entonces Íñigo estaba por aquí todas las tardes y demás, y una tarde me comentó: oye Antonio, ¿te importa si te echo una mano? Te estoy ayudando mientras estás entrenando y no estoy yo por aquí fuera. Y pues como te digo, imposible decir no. Entonces, a partir de ahí empezó Íñigo, Sergio apareció igual al jueves siguiente o algo así, y desde ahí pues los tres como cuerpo técnico. Porque vosotros sois amigos, ¿no? Sí, claro. Jugáis juntos en el Alevín A. Sí, llevamos desde el principio juntos. Uh-huh. ¿Desde el principio que entrasteis? Desde pre-Benjamines, de primer año. O sea, entrasteis en pre-Benjamines en la escuela y desde entonces lleváis juntos. ¿Qué es lo que aprendéis con Antonio? En los entrenamientos, cuando vais a los partidos. Aprendemos mucho el fútbol, claramente, pero también aprendemos mucho compañerismo. Aprendemos cómo se ve desde fuera el fútbol, porque no es lo mismo ver el fútbol de cuando estás jugando que el fútbol cuando lo ves fuera, cuando eres entrenador. Y eso es una experiencia que yo, por ejemplo, de mayor, voy a intentar dedicar más al entrenador, por ejemplo, porque mucho. O sea, que os gustaría ser entrenadores de mayor. Está claro, sí. ¿Sí? Y antes os hemos visto ahí dando explicaciones y corrigiendo un poco a los compañeros y tal. ¿Cómo lleváis esa experiencia en el día a día? Pues lo bueno es que como son más pequeños, obviamente, pues nos obedecen y eso es algo que me gusta mucho de este equipo. ¿Y a ti? Lo mismo que ha dicho Íñigo también, pero también hay cosas que intentamos corregirles, pero como ellos a esa edad pues todavía no las han aprendido, pues a mí, por ejemplo, me fastidia un poco. Claro, pero vosotros cuando erais pequeños, claro. También pasasteis por lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y qué se siente cuando estáis ayudando a Antonio con la poca edad que tenéis? Pues bastante bien, intentamos ayudar en todo lo posible. Y un poco más. ¿Y qué os dice vuestra familia, vuestros padres? Pues mi madre siempre me dice que qué suerte que Antonio te ha dejado entrenar con él y pues eso, que nos dice que sí, que mucha suerte y que lo hagamos bien. Bueno, vosotros aprendéis de Antonio, pero seguro que Antonio también aprende de vosotros. Sí, aprende de ellos cada día. Por supuesto, pues sobre todo eso, o sea, la ilusión de un niño por hacer algo que es diferente de un niño a esta edad. O sea, es una generación que, ya digo, como jugadores, está llamada a ser importante en la escuela, por eso, porque es un grupo que llevamos juntos desde pre-Benjamines. La mayoría del grupo de esa generación sigue subiendo, entonces como jugadores les digo que es una pasada entrenarles y luego aparte tenerles como compañeros, siendo niños de 11 años como entrenadores, sobre todo te quedas con eso, o sea, con la ilusión que tienen ya siendo tan pequeños, con esas ganas de aprender. Claro que la pequeñitos. Claro, es decir, yo es mi tercer año aquí en la escuela, pero es mi segundo año con ellos. Yo los entrené ya el año pasado en la Alevín C, entonces es lo que te digo, vamos, igual que están ellos, muchos de los niños de esa generación pues tienen ese interés y las ganas que les hacen diferentes al final. Bueno, ya habéis visto que el fútbol puede contar grandes historias, a pesar de que sus personajes sean tan pequeños como nuestros protagonistas de hoy, tanto Íñigo como Sergio. Bueno chicos, ¿qué os parece que Íñigo y Mostaza estén en vuestro equipo ayudando? Muy bien, son muy majos y ayudan muy bien. ¿Sí? Son muy buenos. ¿Y cómo os ayudan? ¿En qué? ¿Haciendo los ejercicios? Sí, explican los ejercicios a veces y colocan los ejercicios que vamos a hacer, los conos, los petos, nos los dan, hacen los equipos. Muy bien.
¿Y qué tal con ellos en el vestuario? ¿Muy bien? Sí. ¿Os lleváis bien con ellos? Sí.